La banda se inicia a través de un amigo en común. En principio iba a ser para hacer tributos, estaba buscando un vocalista. Y bueno, luego de eso fui a la casa de Rafa, tuvimos química musical, así que empezamos a componer inmediatamente algunos temas y luego fueron evolucionando. Ha sido como un año completo encerrados en la casa de Daniel, en ese hueco que tenía arriba, bastante precario. Nuestro amplificador de voz era una radio y teníamos un retorno hecho basura y un micro. Y ahí creo que compusimos casi el 90% de las canciones que están en este disco. Final Signals es el primer tema, creo que acabamos. ¿Cuándo lo compusimos? Es unos 3 años más o Hay menos. un debate sobre la autoría del tema. Álvaro dice que es todo de él, menos la letra. Yo digo que es el verso es de él y yo digo que el coro es mío. Pero bueno, al final es coautoría. Sí. Coautoría. La forma en la que trabajábamos era primero Rafa y yo componiendo y luego ya lo llevábamos a hacer el Claro. ensayo y desarrollábamos la idea completa, ¿no? Un poco ya más completa con batería, con bajo, con otra guitarra. La letra se me ocurrió sentado en mi oficina y básicamente era ese momento que te das cuenta que estás viejo y la canción básicamente es eso, como hacer una reflexión de que ya el tiempo pasa y te estás haciendo viejo y no que se te vaya el tren, pero ya no eres un niño, estás tratando de dar lo mejor de ti. Y miras hacia atrás también y ves, bueno, qué onda con tu familia, con la relación que tienes en ese momento, que yo tenía en ese momento, de darte cuenta que estás anciano y que todos envejecemos y que todos vamos a morir en algún momento. Don't.
Hammers, que fue quizás una de las primeras canciones que hicimos en la casa de sí, completa en la casa. Sí, sí, yo tenía un riff, lo llevé a la sala de ensayo, le gustó. Estaba en otro tono, de hecho, la canción, los productores cambiaron el tono de la canción, pero bueno, nos gustó también cómo quedó. Y me acuerdo que la letra la escribí ahí mismo, cuando Álvaro tocó el riff, y yo le dije, déjalo rodar, ruédalo, y traje un pedazo de papel, y ahí empecé a escribir, ahí mismo empecé a escribir la letra. Creo que esa es la canción que terminamos más rápido, sí. De todas las que están en el riff. Y la letra quizás es una de mis letras más más abstractas. Quizás me inspiré en lo que yo veía en Lima, digamos, en las calles. Traté de mezclar como escenas, verbalizar escenas de lo que veía, ¿no? El día a día, con un poco cómo me sentía. Pero es quizás la letra más abstracta de todo el disco, es la de Hammers. Sí, tenía un beat diferente también, ¿no? Tenía otro beat. Fue una de las primeras canciones que ya empezamos a trabajar otro tipo de beat. Uh-huh. Creo que eso fue el primer cambio hacia otro tipo de sonido, uh-huh. Otro tipo de beat, otro tipo de ritmo, básicamente. Cambiado de cómo la concebimos en sí. Primera instancia. Era también la más noventera de sí, todas las canciones. Sí, Walls era también igual. Llevé el tema en la sala, de hecho era mucho más grunge y onda Nirvana. Sí, yo me acuerdo que llevaste el riff inicial del verso y de ahí compusimos un primer coro para la canción. Y de ahí teníamos otra canción. Pero eso sí me acuerdo clarito, teníamos otra canción con otro coro. Yo me acuerdo de haber llegado a mi casa y yo le saqué el coro de una canción y se lo puse a Waltz. Y me acuerdo de haber llegado después al ensayo y decir, ¿por qué no hacemos esto? Y ahí, bueno, más o menos agarró la idea y la traje con letra también. Que la letra no ha cambiado, la letra sigue siendo la misma. Residents of the night, listen close to them. We'll be right back.
La idea del disco es transmitir un poco la fuerza que nosotros, con la cual nosotros hacemos la música, transmitir el beat y que la gente se mueva con el beat, ¿no? Un poco la idea del concepto, del nombre, el Motion Mechanics, es justamente eso, ¿no? Que la gente sienta la mecánica del movimiento en las canciones y que pueda hacer suyo el beat.